Muy buena gente, aquí No Mercy Gaming, continuando con el gameplay de Enter the Gungeon. Así que hoy nos queda por liberar el pasado de la convicta, el último de los pasados, al menos de los personajes iniciales. Todavía me queda desbloquear algunos personajes más. A ver qué tenemos, balas gordas, balas más uno, balas enfadadas. Armigami, cartera de corazón, bobina reina, ok. Vamos a empezar. Podríamos decir que es mi personaje menos favorito, la convicta. Porque si bien tiene un arma extra, vamos a sacar todo esto, que es la escopeta recortada, no es tan buena que digamos. El arma que tiene común no es nada del otro mundo. La activa no está mal, pero es un ítem activo en vez de ser un pasivo. Por lo menos es mucho mejor tener un pasivo útil que un activo que te ocupa un lugar. Y la pasiva no es la gran cosa tampoco. Si mal no recuerdo, lo único que hace es aumentar el daño una vez que recibís daño, pero por un periodo corto de tiempo. 5 balas tiene esto. Muy poquitas balas. Así que bueno, esta es la convicta. Esa era bomba molotov. Puede ser útil, pero bueno, también me puedo quemar. Tengo que tener cuidado de no pisar el charco. Hay que pelear muy de cerca con la convicta, si no, no es muy efectiva la escopeta recortada. Voy a esperar un poquito más. Siempre quiero ver cuántas llaves puedo conseguir y si hay un mejor cajón. Necesito que también está bloqueado. Dos llaves para poder acceder a ese. No sé que consiga un ítem que me permita saltear la pared.
No me acuerdo que hacía este ítem, pero por algún motivo me suena que no era bueno. Esta hay que robarla para poder conseguirla. Así que bueno. Llave 25. Sí, vamos a comprarla. Bueno, dos cofres azules. No conseguí más llaves. Si quiero ir a las cloacas, voy a necesitar las dos llaves. Bueno, vamos contra el jefe a ver qué onda. Ya abrí todo lo que podía abrir. O sea, si consigo alguna llave extra, abro un cajón. Y si no, bueno. Lo bueno es que esta habitación tiene cuatro pilares que puedo usar. La pelea no debería ser tan complicada. Siempre se puede hechiciar este efecto aprovechando las pilares. Voy a aprovecharlo como molotov. Pero caminar sobre el fuego hace muchísimo daño a eso. Fíjense que uno puede poner el arma de izquierda o derecha, ¿ven? Si hago así, viene por este lado. Si vengo por este lado, está derecha. Y no es lo mismo disparar por acá que por acá. Es un pequeño truco para aprovechar los pilares muy bien. Ok, un arma decente. Tengo buen alcance. No dispara muy rápido, pero es decente. Bueno, no tuve llaves adicionales. Ese no lo voy a abrir porque son dos llaves, no tiene sentido. No había más de una a la ventana, no, una sola. Okay. Bueno, vamos a ver qué tiene. De hecho, primero debería usar los fogueos, a ver si encuentro la habitación secreta. Porque en una de esas, en la habitación secreta, podía llegar a estar una llave. Okay. Al otro cajón no puedo acceder. Ah, no. Tengo que ir a las cloacas. Siempre vale la pena ir a las cloacas. O sea, cada piso adicional es más dinero y más objetos que obtener. Sé que estoy tradeando dos cajones, pero eran azules. O
sea, el marrón es el peor, el siguiente es el azul. Y después viene el verde, rojo y negro. Ya a partir del verde diría que siempre vale la pena abrirlos. Estaba mirando de la escopeta. Qué tonto. Tengo esto por usar. O sea, esta arma viene muy bien porque es la única que tengo para pelear de lejos. Ah, la otra bolsa, esta hay que robarla también para obtener más. Esta arma no me gusta. Ya le puede valer la pena, probablemente la obtenga. Y este lado, algún personaje. Ok, ese es un vendedor también. En algún lado me van a dropear la llave entonces, para liberarlo. Vamos a ver si puedo ir por otro lado. Siempre que puedo evitar las evito esas habitaciones. No veo habitación oculta. Bien, ya va a entrar. Cantidad de balas.
Creo que lo de arriba que no chequeé. Ah, el vendedor. Amiga, a mí no recuerdo que sea muy buena esa. Falta descubrir otro cajón todavía. Supongo que va a estar acá. Llega hasta el centro, ok. Si así tengo que ir para el medio. Ahí está el blasón. Ok. Vamos a morir. Arma mediocre. Muy bien. Vamos a blasón para después. Bueno, la llave me la tirará jefe porque no cayó en ningún otro lado. Allá para abrir la celda, digo. Vamos a comprar esta llave. Y ahora abrimos el otro cajón. A ver si hay más suerte acá. Creo que aumentaba o duplicaba el dinero que se conseguía con esto. Sí. Después de limpiar cada habitación, lo cual está bastante bueno. Bueno, no hay nada más que hacer. No sé dónde estará la habitación oculta, pero usaré los fogueos después del jefe, no antes. Usaré. Creo que es mediana distancia, una precisión más o menos. Bueno. A este no me gusta pelearlo ahí muy cerca. Debí usar un poco de ahí. Aunque esto va a hacer que saque un poco más. Ah, el agua me va a apagar el fuego. De hecho, no debí usar esto. Bueno, lo apago igual el fuego. Ah, esa fue mala mía. Caminé hacia, pero vale. Ah, qué mal, estoy jugando con esta. Bueno. Ahora dos llaves. No me gusta este jugar. Veo un cofre rojo en algún lado. En el mapita me aparece. Ah, será por el... ¿Litan? Sí, era Litan. Sí. No le veo muchos usos, más que una pelea complicada. El problema de este ítem es que uno no se puede mover. Mientras dura el efecto de esa barrita, uno es invulnerable. Pero no se puede mover ni disparar. Pero bueno, en cuanto se usa, chao. Se recarga bastante rápido. Vamos a probar, vamos a probar. Esta la bomba molotov tampoco me gusta mucho, digamos. Medio corazón, ¿no? Hmm.
tengo los folios para usar. Tal vez compraría esto. Lo vamos a comprar, ¿por qué no? Es un arma más de montón, pero puede ya ser de algo. Acá ya chequeé. Ok, listo. No está ningún error. O no la puedo encontrar más bien. Creo que me pegó la... sí, ya perdí el brazo. Buah. No sé cómo no me di cuenta que estaba el sniper abajo. Son teleligidos, creo. Tiene muy poco daño esta gama. ¿Atraviesa? No. ¿Dónde terminó el corazón? Acá abajo. No me gusta tan mal. Quiero terminar las balas y dejarlas. Son secuenciales. Técnicamente esto debería ser lo último que debería agarrar. Complicado. Ok. Encontré una blank. Recarga, la piedra, la 10, la armadura que agarré. Ahí valió la pena. Ah, están las tortuguitas. Está bueno. Bloquea daño también. Me había salido la ronda anterior, creo. De hecho ya reencontré la habitación oculta, no creo que no. La abadía es donde hay dos. Todos azules los cofres, uno y otra vez azul. Está raro. Me voy a guardar por la llave por un rato. Ok. El blasón ya lo perdí, así que no hay mucho que hacer por ese lado. Llave de
adicional. Ay, qué forma tonta de hacer daño. Ya perdí la piedrita. Ah, tiene chance de stunear. Ok, eso lo hace bastante mejor de lo que yo creía hasta ahora. Bueno, recuerdo, este es el juego de Winchester. Lo voy a probar. Vale la pena. Creo que voy a usar un fogueo para recibir cofres. Quiero abrir el coso de Winchester. Bueno, este lo... no abrigo. Aumentar la velocidad, creo. Sí. De hecho, muy buena la velocidad esta de movimiento. Estoy consiguiendo bastante más dinero gracias a la corona. Oh, 3000 de vuelta. Ah, se ve que tenía que utilizarla para el descuento. Lástima. Otra vez la máscara. Quieren que robe, a toda costa quieren que robe. Increíble. Bueno. Esta es la sala del cofre. Sí, todos azules los cofres. Bueno, está bien, ¿por qué no? Está para vender. Vendería la recortada, la verdad, pero no va ahora. Vamos con el juego de Winchester primero. No me acuerdo cuánto dinero necesito. Treinta. Ah, me falta uno. ¿Tengo para limpiar alguna habitación más? No. Porque ahora lo tira a los pies en vez de tirarlo de otra forma. Ok. Tres. Da poquito, pero la que necesitábamos, solo un poquito. Para algo sirve la basura. De hecho tiene sinergia con unas cuantas cosas la basura. No es completamente inútil. Ok. Tengo que liberar ese espacio también. Rebota ahí. Ah, qué pena. Muy bien, 3 de 4. Está desbloqueado, muy bien. Más un Mimic, muy bien. Oye, esta escopeta. Más o menos. Tengo otra llave, sí.
No, usa la última llave de abrir. Gama, sí. Es un arma mediocre, pero creo que envenena. Así que puedo llegar a cambiarla. O sea, envenenar algo y cambiar. Esta es efectiva de cerca. Vamos a contar que me toca. Ok. Ser malado. Con 3 que no está mal. Lo puedo matar fácilmente con los misiles. Apreté sin querer la rodilla y me cambié la arma. Y no es lo que quería. Ah, bueno. Esta creo que era bastante buena. Por si era una bala adicional o algo por el estilo. Pero una bala. Ah, recargar. Sí. Es una bala gratis, ¿no? Sí, es gratis. Con estas armas no tiene mucha sinergia, pero con las que son de una sola bala, sí. Como la lanzacohetes, por ejemplo. Puedes tirar una, recargar y tiras de vuelta. Ahí es donde se vuelve muy interesante. No me acuerdo si tenía un efecto adicional que no estaba aclarando, que recarga más rápido o algo por el estilo. Tengo 13, creo que no puedo comprar nada. Se me quedó un fogueo, pero creo que ya había desbloqueado esta habitación. Este fogueo debí usarlo contra jefe, incluso lo ahí. A la bahía no puedo ir, así que siguiente piso. Bueno. Está muy lento esta ballesta. Ah, acá está la... pero no compré la llave, así que tampoco podía robarla. Vamos a hacer un rato más esta.
La bala adicional cuando recarga con esta es buena. Casi todo recargado, muy rápido están saliendo ni otra vez. ¡Otra vez la máscara! ¡Wow! No tengo cómo robarla, así que no. Salvo que haga enojar al shop disparando, pero no quiero hacer eso ahora. Todavía tengo un piso más. ¡Wow! Creo que pueda aparecer en la cámara oculta acá. Están dando para recargar todo el tipo de las armas, pero no me están dando ni corazón ni llave. Bueno, una llave sí sale. Esto creo que hacía que no pudieran salir mimics. Lo cual, de hecho, está bueno que salgan, porque te ahorras de usar llaves. Y esto creo que aumentaba la chance de que spawneen cofres. Así que este sí me gusta. Este es el que te muestra dónde está la habitación oculta, pero no. Gasto una llave para eso, vale la pena. Buenísimo, volar. Ahora vuelo siempre. Esto no solamente te permite no caerte por las cosas, sino que sos inmune a los charcos de veneno y fuego. O sea, es muy bueno esto. Hubiera estado lindo para pasar esa habitación más fácil. Ok, acaba de mejorar considerablemente la ronda. No da el espacio para ello. Bueno, tengo muchas llaves, aprovecho. No está mal esta. Ah, sí había. Eso significa que la de barril no sirve para desbloquear o bimal, no sé. Igual las enojadas. Enfadas. Esto creo que aumentaba el daño.
Ah, mira. Okay, es útil. Eso es todo. 23, puedo comprar. Yo con fobeo. No, nada puedo comprar. Esto sale acá 35. No, por ahí después el jefe. Bueno, me queda un fobeo. Vamos con la Thompson. Ok, el tanque. No, ¿dónde salió este? Pena. Qué lástima, si hubiera visto ese niño, podría tranquilamente pasar esto sin recibir daño. Esto era uno más de armadura. Creo que ahora soy vulnerable al contacto, o sea, el daño por contacto. Ah, y también aumenta el daño, sí. Puedes hacer una voltereta hacia los enemigos y lastimarlos. No está nada mal. Ahora 30. Paso para comprar algo. Nada, no. Fobeo, no, voy a comprar un fobeo porque se lo ponen. No está mal. Usé el arma que se me cante. Hace un rato de acá. Mejor no uso más esa arma. Esta es una habitación complicada.
que el anillo de los cofres está rindiendo frutos. Desgraciadamente no tengo llaves. Se desvío de las llaves. De la llave, no, de la vale. Porque está buscando un objetivo. Probablemente tendría mucha más sinergia con armas de un solo cargador también. O sea, se podrían misiles flotar, creo, e ir y buscar otro objetivo nuevo. Ah, cierto. No puedo parar en el juego ni problema. Esos bichitos de hecho no me pueden hacer nada ahora que tengo la armadura. Esta que invoca. Ah, yo invoca. Ok, es muy útil esta arma. Muy peligroso el esqueleto ese. Trae la bolsa de Odín. A toda costa quieren que robe. Pero no me dan la forma de robar. Ah, cierto, tengo la número 1. Pero no voy a ir de vuelta a ese piso. No quiero perderla. No tengo muchos corazones adicionales y no vale la pena el riesgo. Ok, sí, definitivamente quiero esto. Creo que era la mitad de tiempo para recargar. Además, obviamente, absorber balas. Invulnerable a las balas. Y recargar las armas de las balas que absorbes. Y encima ya soy invulnerable al contacto. Más no puedo pedir. Estaba la rata ahí. Ahí lo van a poder ver. Un momento. Ok.
Qué raro que tarda tanto. Bueno, ¿qué tengo? El piso 4. Todavía tengo dos cajones más del 5. Podría yo usar esta llave. Aunque ahora que lo pienso me dan como recompensa. Sí, ya tengo uno verde para abrir. No voy a abrir este por ahora. Lo único que me faltaría es un objeto que me aumente la precisión y ya estoy hecho. Tengo de todo. Sé que tira pescado parecía mala, pero Tune está bastante bueno. Tune, qué aturda sería. Si alguien no entiende eso. Ok, acá perfecto. Esta es el arma sin terminar, que no es muy buena. No me interesa tener más armas, tengo suficientes. Podría llegar a comprar algún fodeo para intentar conseguir un jefe perfecto. Pero bueno, vamos a abrir este cajón. Justo lo que buscaba. Uy, encima tiene sinergia creo que con esta arma. Sí. Esto aumenta significativamente la precisión. Encima tiene sinergia con esta. No me acuerdo qué hace exactamente. Pero dejan súper rápido. Parece más grande la bala. No voy a destruir el cajón todavía. Tal vez me dé una llave el jefe. Creo que es lo único que me falta, ¿no? La habitación oculta la descubrí. Era esta de acá abajo. Sigamos al jefe. ¿Con qué le pelea? Vamos a probar esta. De hecho, puedo quedarme en el centro sin mover el fuego. Cuánto daño le hace esta. Por eso no hay que usar el roll. De ser posible que trate de evitarlo. E irlo hecho hacia abajo. Sí, lo pude tranquilamente hecho sin que me lastimara. Un solo golpe, pero igual. Sa. Decía A. Ah, mira, tiene sinergia con eso. Ah, rebotan las balas. Ok. De hecho, debería chequear. Puedo llevarme la armadura extra. No, o sea, mejor me guardo el dinero. Por ahí puedo comprar algo mejor en el siguiente piso. Esta ronda viene espectacular, tengo todo. Invulnerabilidad al contacto. Chance de invulnerabilidad mientras uso el objeto de todas las balas. Invulnerabilidad al fuego y el veneno. O al menos a los charcos de eso. Obviamente no me puedo caer en los pozos, o sea, tengo todo. Más no le puedo pedir. Me falta un arma muy fuerte, supongo. Sería el último. Y todavía está la chance de conseguirla.
Ok, no tengo llaves y no lo voy a romper ahora. Aprovecho porque este le elegía. Y después de pegarle algo encima va a buscar. Ay, se me dijo el paño. No me lo contaba con eso. Ah, jefe, ya está acá. Interesante. Podría ahorrar. Wait, what? No conozco a este jefe. Me da la sensación de que si no volaría esto sería muchísimo más difícil de lo que está haciendo. Okay. No, que cayó al piso. Ah, spawné igual. O no sé. Bueno. No spawneó ningún ítem. Me pregunto si se habrá caído la lava. Usar el ítem activo y no lo tenía disponible. Lástima. Un poco tal vez sería mejor. Aunque los quiero guardar para el dragón. No apareció ningún balín con capa. Estoy seguro si la inmunidad de contacto funciona con esto. Sí, funciona. Está buenísimo. Tengo dos cajones ya para abrir. Necesito llaves. Ahora que aumentó la precisión, no se dispersan tanto tortillas. Que sea mucho mejor. Thank you.
¿Soética? ¿Con qué tiene sinergia esto? Ah, con las balas, curioso. Ok. Ah, normalmente dice bullet nomás, pero parece que cambia gracias a la sinergia. No sé qué tan buena se volvió. Por lo menos es normal, bastante mediocre. Bracito. Este es un fogueo activo. Pero no, el ítem que ya tengo es demasiado bueno. Pero no estaría mal. Bueno, acá tengo una llave. El brazo aparece ahí. Que esta debería ser la habitación donde sale el globo, entonces. No sé si es eso a lo que se refiere con ese bracito. Por ahí cambió. Como es la dinámica, no estoy al tanto. No sé, no lo veo el globo por ningún lado. Pero bueno, todavía no encontré el jefe, así que a buscar. Esta rayo gama es muy mala, la escopeta recortada ya no me sirve. Si, sí, esta hace muy poco daño, prefiero darle esta. Listo, a ver si me da algo bueno. No, no veo algo bueno. Yo creo que tiene la chance de aturdir también. Vamos a ver si pone algún otro cofre. Por ahora tengo los verdes. Me voy a guardar esa última llave hasta el final por ese motivo. Encastillado. Ay, no, lo estaba haciendo encastillado el sacerdote ese. Ok. ¿Cuánto daño hace ahora una señal? No mucho. Vaya. Voy a adicionar el daño. Ahí murieron un montón de tortugas con eso, qué pena. Nada bueno tampoco la almohada. Bueno, basta usar, estamos medio que es. Ya no tiene bala, por la guardo un rato. Esta no está mal. Poco daño, pero se ve líquido. A ver si puedo cargar el ítem para la pelea con el jefe.
No. No está viendo la burbujita él. Necesito más llaves, tengo tres cofres ya para abrir. Ahí está el globo, al fin. Ok. Entonces no había cambiado, simplemente tenía mala suerte. ¿Eh? Y por esto me guardé la llave. Que podía aparecer un cajón rojo. O uno negro. ¿Parecía mío? Sí, eso tiene que ser una cámara oculta. Ok, piedrita contra dragón va a venir bien. No tan 10 y no me. Ok, no lo es. Balas gordas. Esto aumenta el daño de las balas. De un 20% o algo así. Creo que reducía la capacidad de cargador con 10%. Sí, yo tenía un cargador de 100 a 90. Pero las balas son más gordas. Vale, con esto se va a ser más visible, claramente. Bueno, listo, no hay llaves. Es una sola. Puedo comprar armadura y otro fogueo. Este era el que tiraba el huevo, pero creo que no tengo sinergias. No era tan buena. Y ya tengo suficientes balas. Armas, digo. Necesito supervivencia. Vamos a destruir primero el cofre azul. A ver si sale una llave de acá. No, corazón viene bien. Otro corazón más. No. Basura. Y el último. Más basura. Más basura. Puede salir un compañero también de ahí. A comprar entonces. Tengo que recargar algún arma. Ah, esta no la estoy usando. Disparaba bastante rápido y rebota. Creo que puede valer la pena usar esa. Esta no, está muy mala. Bueno, vamos a la pelea final. Esta contra el dragón no. Esta no me conviene tampoco contra el dragón. Esta puede ser para pelear de cerca en el corazón. Esta probablemente también. Esta no. Creo que voy a empezar con la Thompson. No, yo empecé mal. Es
ese gatón se está haciendo muy poco daño. Bueno, muy lento. No lo puedo hacer así. Ay, no vale más. Muy bien. 4-4 con el dragón, ¿eh? Nada mal. Lo llevo, porque sí. Como me gusta volar. No sé qué. Si alguna pasiva me la voy a poder llevar. Me parece que no. Y ahora hay que pasar el pasar. Me da la sensación de que no era de los más difíciles, pero. Si va corriendo. Ni láser. Volver a darles una lección.
Primero lo primero, ¿qué armas tengo? Ok, la misma pasiva, molotov. Ok, la Thompson. Muy bien. Tengo tres fogueos. Cierto, ya no puedo volar. Es malo haberme quedado con balas tan rápido. Al menos la activa es bastante útil acá. Bastante más fácil que nosotros. Y ahora nada mal. La IA de jefe era media tonta, o sea, muchas veces se prendió fuego solo y eso ayudó un montón. Y bueno, ahora va a haber que desbloquear los personajes nuevos y todavía queda el jefe final, el verdadero jefe final, que a partir de ahora va a ser desbloqueado. No sé cuál va a ser mejor para continuar, pero no creo que juegue de vuelta con la convicta porque no me gusta. La ronda fue espectacular, pero tal vez juegue con la cazadora, con el marín, que son mis favoritos. Así que bueno, la próxima seguiré desbloqueando contenido y tal vez veamos el jefe final. Así que hasta la próxima, saludos.